esta práctica los alumnos van a realizar todos los pasos de una editorial de moda, empezando por la creación de una idea. Han tenido como su pequeña reunión para inspirarse, para encajar su idea a diferentes tipos de revista. He compilado una serie de imágenes para hacer el mood board y a partir de ahí esas imágenes les servirán de inspiración para, según la selección de prendas que hemos traído de diferentes diseñadores, entonces ahora están probando a Nicole, que ha venido de modelo de Carmen Durán, que también ha colaborado con nosotros, para poder realizar el photoshoot de la editorial. Después elegirán la foto de cada look que más les guste y harán la edición de esa editorial, poniendo los créditos y todas las marcas de ropa para hacer el resultado final. El taller de hoy me parece una experiencia muy, muy chula, porque ha sido poder pasar a la práctica al fin la teoría que hemos dado durante estos 3 años, y en concreto tener un contacto con un profesional del sector como es Cristina, pues la verdad que ha sido una experiencia muy, muy guay para recordar. Hemos aprendido mucho a utilizar, por ejemplo, la cámara, a combinar los diferentes looks con la modelo, en este caso, que ha venido hoy, así que pues ha sido interesante. Esta actividad se suma a otras actividades que llevamos a cabo dentro del título especialista en comunicación de moda, con una filosofía que es acercar al profesional a las aulas y también desarrollar los procesos profesionales habituales dentro de lo que es la gestión de la comunicación de una marca de moda. En este caso, hoy se va a trabajar la producción de una editorial de moda, el realizar todos los pasos de un shooting o de una producción para una marca de moda, pensando en orientar este trabajo a una revista. La sesión de hoy me ha encantado, súper creativa. Además, es una parte del mundo de la moda que me encanta, me gustaría dedicarme a ello, y poder tener la oportunidad de crear un estilismo y crear también todo el nivel conceptual creativo es súper interesante, y animo a todos a que vengan a hacer este máster, porque es increíble.